de algunas cosas como ollas de barro. Y pues se dice que también había un amuleto en uno de estos restos. Dicen que este amuleto pudo haber sido de una persona que practicaba la brujería. Y fue la persona tal vez, o esto fue el ente encargado de hacernos daño durante mucho tiempo. Mi padre, después de un largo tiempo de haber esto, pues pudo recuperar algo de su dinero. Pero igual murió en la finca. Dice que lo encontraron colgado en uno de sus cuartos de esta finca. Dicen que fue algo muy impresionante, que la ha perturbado durante toda su vida, porque fue algo impresionante lo que le pasó en esta finca que ellos alguna vez compraron y que pensaron que iba a ser el futuro, porque pues igual era algo muy grande y donde quisieron cultivar la tierra ya hace muchos años atrás. Dice que esto por allá en 1982, pero que lastimosamente pues solo trajo desgracia a su familia. Son las historias paranormales que nos llegan a través de los40.com.co. Nos envía Juan Pablo 1, 2, 3, 4, 5, 6 historias cortas y breves. Dice que las encontró hace segundos, que estaba por ahí navegando también a través de internet. La casa del infierno. Dice, cuando Bonnie y su familia compraron una vieja hacienda en Connecticut, tuvieron la sensación de ser observados. Más tarde, dos de sus hijos fueron atacados por dos entidades que querían poseerlos. La familia buscó la ayuda de un equipo de investigadores psíquicos y encontraron la solución. Apariciones en Summerwind. En las orillas de un lago de Wisconsin, una meticulosa familia restaura su hogar hasta que la presencia sobrenatural de un ser extraño conduce a su propietario al borde de la locura y luego al suicidio. En alguna oportunidad de Intronight Paranormal hablamos de que muchas casas que están cerca a ríos o a lagos experimentan o tienen la capacidad o la tendencia a tener más actividad paranormal, ¿no? Además hay estudios paranormales en los Estados Unidos que demuestran que que el agua es un buen conductor de energía hacia los fantasmas. Se dice que se ven más apariciones fantasmales, o se reportan más apariciones de estas cerca a ríos y a lagos, que el agua siempre afecta un poco, además en el mar, ¿no? Dicen que pues en islas o cerca de la orilla del mar se pueden ver también algunas entidades. Esto porque el agua sirve de conducción para los fantasmas. Otra historia corta, una ganga fantasmal. Después de comprar una casa con larga tradición histórica, una familia descubre que está siendo amenazada por fuerzas inexplicables que cada vez adquieren mayor intensidad. Su hogar se ha convertido en una especie de estación de tren entre la vida y la muerte. Estas historias se escuchan en todo el mundo. Por eso cuando se está alquilando una casa, cuando se está comprando una casa que ya ha sido habitada, es muy importante averiguar quiénes la habitaban antes, qué tipo de personas. Porque en esas casas donde también se acostumbran realizar algunas, no sé, tradiciones paganas, algún tipo de rito, no precisamente santo, pues en esos espacios se quedan entidades. Y ahí es cuando suceden cosas extrañas y paranormales en las casas. Otra historia de una casa, dice La Maldición, la nueva propietaria de una casa abandonada en Tucson, Arizona, siente que su lugar en la vida siempre ha estado allí. De repente las pesadillas y los sobresaltos nocturnos amenazan la cordura de la mujer, planteando la temerosidad y la temerosa posibilidad de un contacto directo con el mundo del más allá. Sombras en la oscuridad, dice, la diabólica relación psíquica entre un asesino y su víctima impregna a toda una casa recién renovada en la ciudad de Montreal. Los propietarios descubren que un fantasma infeliz y el espíritu de un cruel asesino están haciendo lo imposible por separar a su familia. Historias de casas embrujadas. Esta es la historia también del Club Lake en Springfield, Illinois. Lo que fuera un día un local de baile y un paraíso de los juegos se transformó en un club nocturno. Inexplicablemente se presentan ráfagas de aire frío y en las noches se suena a música de fantasmas. Ambas advertencias siniestras parecen indicar que uno de los nuevos propietarios está a punto de morir, puesto que su pasado propietario, quien había muerto hace años atrás, no quería que su casa la convirtieran en un club. Están escuchando los 40 principales. Esto es Intronight Paranormal.
Tenemos también más historias en los40.com.co. Esta vez por acá nos cuenta Andrea, nos habla también de apariciones en las casas. Dice que en la casa de la abuela de ella, que tenía una especie de ático, pues se podían escuchar a veces de noche pues algunos ruidos. Una vez ella, intrigada, le preguntó a su abuela que qué eran esta clase de ruidos. La abuela le dijo que pues que eran animales, que hace mucho tiempo los escuchaba, pero que pues no les paraba bolas. Una vez que estaba con mi hermano, pues decidimos subir al ático después de que escuchamos estos ruidos. No encontramos ningún animal y de todas maneras, mientras estábamos allá, se escuchaban ruidos detrás de las cosas. Vimos y encontramos muchas cosas antiguas que pues no tenían relación con mi abuela. Después se las mostramos y ella decía que nunca había visto esto, que pues ella no tenía pues la fuerza suficiente como para subir allá, pero se encontraron fotos de personas que ella ni siquiera conocía. Al final se deshizo de todas estas cosas y sacamos todo esto, y los ruidos se dejaron de escuchar en la casa de mi abuela, que la verdad eran ruidos que no los podía hacer ningún animal y que ella estaba convencida durante muchos años que eran animales que habitaban en su ático. Historias paranormales es el programa de hoy aquí en Internet Paranormal. Ya regresamos. Fenómeno OVNI, profecías mayas, Nostradamus, fenómenos inexplicables, mitos y leyendas, todas en Internet Paranormal. Internet Paranormal. Vamos llegando al final de esta edición de Intronight Paranormal. Recuerden, todos los domingos a las 12 de la noche, amanecer lunes, estamos al aire a través de 14 estaciones, 40 principales en toda Colombia. Queremos saludar y enviar también un abrazo a todos los que nos escuchan a través de www.los40.com.co, a todas las personas que nos envían comentarios a través de nuestro correo 40paranormal@caracol.com.co y nos escriben de diferentes partes del mundo, desde Chile, desde Argentina, desde México. Un abrazo para todos ellos. Recuerden que esta semana pueden estar buscando en YouTube nuestro canal de 40 Paranormal, donde también podrán encontrar material exclusivo de las ediciones de esta nueva temporada de este espacio que abre una ventana a lo desconocido. Este espacio que se llama Internet Paranormal. José, despidiéndonos de todos los oyentes en toda Colombia que nos acompañaron durante estas dos horas a través de los foros, mucha gente comentando sobre estas leyendas urbanas que tienen mucho que ver con el día a día de todas las personas, de donde viven, de algunas partes del mundo y de aquí en Colombia, porque también aquí han pasado muchos sucesos que van a quedar como leyenda y tal vez como mitos a lo largo de la historia. En próximas ediciones estaremos hablando de las explosiones solares. La gente ha visto noticias donde se están hablando de unas auroras boreales extrañas y que estarán llegando a diferentes países. Todo esto a raíz de las últimas explosiones solares, que además fueron predichas por los mayas. El sol está moviéndose, el sol está evolucionando y vienen grandes cambios para la humanidad. También estaremos hablando de otros temas de interés. Tendremos otra nueva temporada de OVNIs para que estén muy pendientes de nuestros invitados. En fin, recuerden que ustedes se pueden programar siempre los domingos en las noches a las 12 con esto que se llama Internet Paranormal. Mauricio Calvo, José Miguel Sánchez, les decimos que tengan dulces sueños y que ojalá puedan dormir tranquilos. Que Dios los bendiga a todos. Feliz noche. Chao.